Damas y caballeros, mi nombre es Juanín. Y este es mi monje. Es muy hermoso. Porque es gordito y rebota. Y he estado haciendo el monje por un tiempecito ahora. Está bastante entretenido, ¿qué puedo decir? Aparte, hace un frío horrible en este momento. Estoy de vuelta de un buen fin de semana, por lo menos. Estuve más o menos mal la semana pasada, así que... Oh, el sabor, el olor del té me vuelve loco. Permiso, ¿eh? Oh, sí. Amaretto, baby. Ah. En fin, ¿de qué es que de eso mismo. Quería hablar con ustedes un poquito sobre lo que les mencioné vía Facebook el día por ahí, por viernes en la noche. Por cosa de fuerza mayor pretendía sacar un poco de contenido dentro del fin de semana, pero no pude. Así que les dejé como tarea que pusieran sus ideas de qué cosas podríamos ver en el show. Y muchos de ustedes pusieron cosas que están bastante buenas como para hacer. Así que voy a tomar algunas de esas y voy a ver qué puedo hacer. Aún tengo que ver cuáles, pero por lo menos hay algunas cosas que ya hemos hecho. Hay algunas cosas que se pueden hacer todavía. Así que eso sería bastante bueno. Pero de todas formas les quería hablar un poquito sobre lo que se viene para esta semana. O por lo menos para el futuro muy muy cercano. Les quería hablar también sobre un par de cosas que tienen que ver con el sitio y otras cosas de interés general. Así que de partida me gustaría referirme un poco a las aventuras de Perle, el show en sí. Sé que no han salido nuevos episodios, de hecho la semana pasada no hubo un episodio. Y eso es porque estoy tratando de buscar qué contenido sacar para no tener que obligarme a ir al reino de pruebas. Y descubrí que en mi carpeta de grabaciones, porque tengo una carpeta de grabaciones ahora, tengo todavía material de Mobushan y tengo la ronda 4 del Club de la Pelea. Así que eso va a salir esta semana. Y para la próxima semana... Ah, y eso también tenía que colocarlo en notas, pero lo voy a hablar ahora. Tengo dos cosas para comentarles. Una, la próxima semana voy a estar haciendo un soloing de Black Temple. Así que eso va a ser como súper editado porque voy a buscar las partes que sean más difíciles y en esas me voy a concentrar, digamos, para explicar. Por lo tanto, no vamos a ir a través de cada uno de los grupos de mobs, sino que más que nada vamos a grabar cada uno de los jefes y vamos a revisar cada una de las estrategias para derrotar a los jefes. En caso de que sean muy difíciles, algunas veces voy a decir, ¡ah, este jefe es Tanky Spank! ¡Continuemos! Así que eso debería estar bueno. Y lo otro también que quería comentarles, y que de hecho no está en las notas, pero ahora me acordé. Muchos de ustedes, y esto es una sugerencia que hemos tenido hace años, literalmente, muchos de ustedes han sugerido que hagamos vejes, que hagamos, Juanín, juntémonos, hagamos grupos de para hacer campos de batalla y cosas así. Y muchas veces he dicho, no. Pero pensándolo bien, sería buena idea. Y de hecho me gustaría tratar de hacerlo. Quiero ver cómo puede ir. No hacer una especie de show aparte, sino que todavía hacerlo dentro de las aventuras de Perle, pero sería bueno, digamos, ocupar algunas plataformas que ya tenemos en el sitio. Le hace los foros, le hace el canal de Raid Call. De hecho, les voy a pasar el canal de Raid Call para que ustedes se vayan a meter el canal de Raid Call. Es mientras tanto que abre Raid Call. Pero la idea es... es eso más o menos, grabar algunos episodios y no necesariamente ser guías de cómo hacer PvP, sino que juntarse y hablar de la vida mientras hacemos VGs, lo cual debería ser muy bueno. El Raid Call, por si acaso lo quieren usar, es 5316225, repito, 5316225, no necesitan membresía, solamente necesitan su cuenta de Raid Call, ustedes entran ahí y un montón de canales que pueden... aprovechar, así que si ustedes quieren usar eso, úsenlo para sus raids y cosas así. Pero eso es una idea que me han sugerido mucha gente, hagamos VG juntos, hagamos contenido de PvP juntos, así como para enseñarle a Juanín cómo se juega. Y sería bueno, sería suena como una buena idea ahora, así como mientras que me pueda sentar, manquear y hablar de la vida y cosas así, sería súper genial. Así que voy a ver cómo armo eso. No es algo que vaya a salir esta semana, sino que yo creo que va a salir dentro del futuro cercano, digamos un par de semanas más, pero me gustaría hacer eso, me gustaría juntarme con gente, llegarlos a conocerlos un poquito mejor. Así que eso.
Hablando sobre conocerlos un poquito mejor, me gustaría referirme un poco al contenido de solo audio que hemos estado haciendo en el sitio durante un tiempo. Si ustedes se fijaron, hace un par de semanas empezamos con la fila en formato de video, que sería más o menos formato podcast, que es video, digamos, una imagen estática y solamente audio. Y hay muchos de ustedes a los cuales les agradó mucho ese formato, y estoy muy contento de que así haya sido, porque al final es un formato mucho mejor que solamente escritura, es mucho más fácil escuchar que leer mientras uno juega, entonces tampoco los quiero desviar mucho del WoW, así que creo que el formato se va a quedar. Porque muchos de ustedes también, pese a que las visitas del show no son tan grandes, ya vamos a hablar sobre eso. Comparado con el show, digamos, el podcast de la fila sale como súper bien. Es un formato súper relajado, así que eso. La fila hasta ahora se ha hecho a través de Facebook. Digamos, yo pongo, hey, la fila, pongan sus preguntas aquí. Y todo el mundo se apura a colocar sus preguntas. Me gustaría hacerlo de una forma un poquito más ordenada para también poder responder a la gente de YouTube y la gente de Twitter. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma, y quiero que pongan mucha atención. Desde este momento, y de hecho hasta desde la semana pasada en realidad, pero desde este momento ustedes pueden enviar sus preguntas. Estoy súper disléxico hoy día. Tengo que ir a hacer clases en una hora, no sé cómo lo voy a hacer. De todas formas, pueden enviar sus preguntas de WoW, StarCraft o Diablo o Blizzard en general. Pongan atención. La fila arroba lasaventurasdeperle.com. Repito, la fila, eso es LAFILA. Pueden bailarlo si quieren. LAFILA arroba lasaventurasdeperle.com. Ustedes envían sus correos con sus preguntas y yo voy a agarrar las primeras 5 y las voy a responder. Luego, en la siguiente edición, voy a agarrar las siguientes 5 y las voy a responder. Voy a ir dando brincos de 5 en 5 para poder responder las preguntas. Y también para poder hacerlo un poquito más interesante, voy a tratar de hacer memoria para practicar un poquito esto de la memoria que me tiene súper mal. Voy a ir filtrando algunas preguntas que ya se hayan preguntado, así como, hey, Juanín, ¿cómo grabas tus episodios? ¿Cuáles son tus ados? Porque eso ya hice un show de 43 minutos de eso y ya no puedo hacer otro. Así que eso es lo que va a suceder de ahora en adelante con la fila. Y también es un formato que me gustaría sacar por lo menos una vez a la semana. Creo que tiene bastante potencial como para poder hacerlo de ese formato. Así que voy a estar tratando de hacer eso. No puedo asegurar cómo salga, ojalá salga más que bien, pero si no, bueno, no sé qué va a pasar. Junto con eso, hace un tiempo me contactó Panini de España. Lamentablemente, chicos, no hay regalos aquí todavía, pese a lo que. Pero como muchos de ustedes, a lo mejor en América Latina o alguna gente de Europa que necesite saber un poco de esto, Panini tuvo la gran cortesía de enviarme el libro Mareas Tenebrosas, que es un libro que acaban de sacar hace muy poquito, lo acaban de traducir. El libro es escrito por Aaron Rosberg y de hecho salió hace un tiempo en inglés, pero no había salido en idioma en español, de España. Y la gente de Panini Comics fue súper amable en enviarme una copia para poder leerla y hacer un review. Así que estaba pensando, no solamente voy a hacer un review, sino que también voy a hacer una especie de podcast contándoles más o menos, la historia del libro, digamos, para que no se queden como tan pegados en esa parte de la historia, pero tampoco revelar demasiado, así como para, digamos, incentivarlos, o sea, si tienen la posibilidad, poder comprar el libro y leerlo, porque literalmente yo estoy a punto de terminarlo y está buenísimo, me tiene muy, muy pegado, así que es súper fácil de digerir todo. Y junto con eso voy a estar haciendo un review en el sitio y también hay unas cositas que estamos conversando con Willa que pueden ser como muy muy geniales porque también la gente de Bastante Mulgore está en eso. De hecho también los contactaron por ahí y vamos a hacer algo genial, así que esperen poder ver y o escuchar un review del libro Mareas Tenebrosas muy muy pronto, gracias a la gente de Panini, abrazo para ellos. Y finalmente también quería adelantar que la primera parte del podcast de Orcos, mientras hay perros de fondo. ¡Ugh! En fin, ¿en qué estaba? Ah, sí. Hoy día, bueno, no hoy día en realidad. Esta semana voy a sacar la primera parte de Orcos. Me tomé el tiempo de grabarla y ahora estoy así como optimizándolo porque aprendí a editar un poquito de audio y remover un poquito de sonido de fondo y sonidos de micrófono. Así que eso debería salir esta semana sí o sí.
Vamos a revisar una buena parte de la historia de los orcos, si no toda. Espero poder por lo menos revisar una buena parte, por lo menos hasta donde, de hecho, hasta donde cubre más o menos el libro Mareas Tenebrosas, porque ese es como un punto de quiebre para la horda y un punto de quiebre para los orcos en realidad. Así que pueden asegurarse que esta semana va a salir sí o sí y digamos eso va a estar completamente cubierto. Así que todos los que estaban pidiendo ese podcast lo van a poder escuchar muy muy pronto dentro de esta semana. Así que esperen eso. También quería comentar un poquito el tema del partnership de YouTube. Y digamos, quería comentarles un poquito de cómo funciona el sitio y cómo funciona el sistema de partner que tenemos con YouTube. Para los que no sabían, somos partner en YouTube, pese a que no tengamos una página linda. En realidad no me interesa mucho. Es como algo estético más que nada. Para los que no saben, el chiste del partnership con YouTube, de ser partner, digamos, de tener el sitio lindo y todo, es poder ganar dinero a través de los videos de YouTube. Eso quiere decir que si yo subo un video y lo pongo para monetización, eso quiere decir que yo voy a recibir cierta cantidad de plata, digamos, por mostrar publicidad dentro de ese video. Y digamos, publicidad por el formato de YouTube. No tanto así como colocar, así como codificar a la mala un trailer como lo hice con el de Hearthstone hace poquito, que solamente lo quise poner porque era lindo. La cosa es que yo, entre comillas, gano dinero con el partnership. Hasta ahora hemos llevado como $30 desde que somos partner y hemos sido partner como por un año. Entonces es como súper poco. ¿Y para qué se usa ese dinero? Básicamente bueno, se va a usar para poder solventar los gastos del hosting. Para los que no sabían, el hosting del sitio sale un poquito más de $250. No quiero dar la cifra exacta, pero sale eso al año. Y eso es. Bueno, ustedes pueden calcular cuánto es $250. Lo cual es bastante. Es una gran cantidad de dinero que tiene que salir de mi bolsillo para poder solventar el sitio. Y pese a que yo soy responsable del sitio y todo, y bueno, una de mis responsabilidades es mantener el sitio bien. Tampoco, no duele poco tener que deshacerse de $250 al mes, mínimo. O sea, al año, perdón, mínimo. Y para eso, digamos, quería usar los fondos que se recaudan a través del partnership de YouTube y a través de la publicidad que también está en el sitio. Y lamentablemente, el partnership con YouTube y la publicidad del sitio, ambos hacen una, digamos, han hecho un buen poco de dinero, pero no es suficiente. De hecho, en el año y medio, 2 años de hecho que hemos tenido el sitio y un año y tanto que hemos tenido el partnership, hemos reunido un tercio de lo que se requiere para poder solventar el hosting del sitio. Entonces, y esto suena como un poquito delicado, suena como un poquito Barça de mi parte. Para los que no saben, Barça es como patudo. Para los que no saben lo que es patudo, bueno, ustedes búsquenlo en Google. Quería pedirles su ayuda un poquito. No les voy a pedir dinero, obviamente, porque eso sería como muy, muy descarado. Aunque si quieren donar, pueden hacerlo, pero no es obligatorio. Pero si ustedes quieren ayudar al show, si ustedes quieren ayudar a que todo esto crezca un poquito más y se mantenga bien cada año, y de hecho, para que ustedes también, si llega a haber la posibilidad, incluso pueden ganar cosas extra a través del año, inviten a sus amigos a ver el show, inviten a sus amigos que sean ñoños, inviten a sus amigos que les guste Warcraft o que les guste Starcraft o Diablo, o inviten a aquellos amigos que quieran empezar a jugar y que, digamos, quieran encontrar cosas que hacer, o compártanlo de sus hermandades donde a lo mejor estén buscando cosas que hacer y estén todos sentados haciendo diarias y no sepan qué hacer en el mundo. Entonces, hay muchos videos que tengo por ahí que pueden ayudar a solventar esas necesidades y de repente también estoy sacando algunas cosas de utilidad. ¿Y qué ganamos con eso? Es un gana y gana al final. Lo que gano yo por el lado del sitio es poder solventar el sitio, poder, digamos, mantener el hosting anual. Y también, digamos, poder sacar un poquito más de dinero, teóricamente, porque todavía no hemos llegado a esa oportunidad, y usarlo para otros fines. Y lo que ustedes ganan es justamente ese otros fines, aparte de también tener el sitio andando. Los otros fines podrían ser comprar cosas para hacer concursos, por ejemplo. Podríamos, si hay la suficiente cantidad de dinero, podríamos incluso llegar a regalar prepaids. Lo cual sería bastante bueno porque hay mucha gente que de repente se le hace re difícil poder solventar eso, así que. Oh, tecito.
Así que eso. El partnership de YouTube está bien, digamos, el sitio también está bastante bien hasta este momento, así que no es tan necesario, pero si ustedes quieren empezar a ayudarnos desde ahora, asegúrense que las 1000 visitas se conviertan en 2000 o las 2000 visitas se conviertan en 3000 y así. Así también, digamos que compartan la página de Facebook, compartan Twitter, compartan el sitio en sí, lasaventurasdeperle.com. Porque eso nos ayuda un montón en realidad, ayuda a que el sitio crezca, ayuda a que todo esté como súper súper bien. Y lo otro, también tampoco les puedo así como decir, ¡hey, háganlo! Pero sería súper genial para nosotros que ustedes desactivaran también cosas que desactiven, o cosas que activen, o cosas que saquen la publicidad. Porque eso, digamos, nos duele en ese sentido. Y otras cosas de información general, me estoy recuperando, he estado bastante enfermo durante el último par de semanas. Se ha ido por lo menos el dolor de cabeza que tenía, que era muy horrible. Todavía queda un poco, pero eso. Me gustaría saber de parte de ustedes también qué otras cosas les gustaría ver, así que sigan mandando sus sugerencias o recomendaciones de cosas que les gustaría ver en el sitio. Y también me gustaría saber de ustedes qué cosas les gustaría hacer en el foro. Hasta ahora el foro se ha utilizado solamente para la liga, para la Pet League, que es nuestra liga de duelos de mascotas, que va a terminar esta semana al parecer, o la próxima. Pero más allá de eso, el foro no se usa mucho y digamos es algo que se trabajó como bastante arduo para poder tener, junto con todas las otras características. Así que me gustaría saber qué opinan ustedes de cómo hacerlo más interesante, cómo hacer que digamos el foro no sea así como un nicho tan pequeño, sino que sea algo más abierto para todos y que todos puedan participar. Sería buena idea escuchar de ustedes. Y eso, creo que eso sería como todo lo que les puedo comentar por hoy. En un rato más voy a darme el tiempecito para poder editar el club de la pelea parte número 4, y si es posible grabar la parte número 5 de un solo volado, porque depende. Y también grabar el final de Mogushan y también grabar todo lo otro que tengo que grabar, así que va a ser una semana súper interesante. Oh, y súper emocionante también. Así que eso, chicos, un abrazo de mi parte, que estén muy bien, sigan visitando el sitio, muchas gracias por sus visitas. Muchas gracias por casi hacer que... Bueno, de partida el canal de YouTube tiene ya más de 4000 suscripciones y el canal de Facebook en facebook.com/lasaventurasdeperle ya está a punto de alcanzar los 4000 seguidores. Así que sigan así, chicos, podemos hacer el sitio mucho más grande entre todos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!